tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Mi nombre es Adriana, ya nos conocemos. Hoy vamos a trabajar con una vela de cráneo de los 7 colores. Sí, ya he subido un videito al respecto, pero este tiene otra intención. Lo que vamos a hacer es tratar de, el otro era más personal para nosotros poder entender ciertas situaciones, y acá lo que vamos a hacer es en realidad utilizar los 7 poderes para ayudar a armonizarnos con nuestra pareja. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un papel. Por ejemplo, acá dice Jorge López, fecha de nacimiento, Adriana Tarot, fecha de nacimiento, pisándolo como hacemos siempre, ¿sí? Esto está previamente limpio con alcohol. Entonces, esto lo que vamos a hacer, lo vamos a doblar chiquitito. Lo vamos a dejar por acá un costadito. Acá lo vamos haciendo chiquitito, 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 lo más chiquitito que podamos. No sé si se ve. Muy bien. Y lo que vamos a usar es, ahí está, lo más chiquito que podamos. En la frente, ¿sí? Vamos a hacer un agujerito con un cuchillito. ¿Sí? Un poquito de profundidad. ¿Para qué? Para nosotros poder entrar en la mente de nuestra persona especial y transmutar nuestro, su pensamiento sobre nosotros, ¿ok? Lo que hacemos es colocarlo acá y con la misma cera taparlo. Lo que vamos a hacer es pedirle a los 7 poderes, ¿sí? A los 7 arcángeles, a las 7 deidades, que nos ayuden a resolver esta situación con nuestra persona especial. Bueno, acá se cae un poquito, no importa. No importa que no tape del todo, no importa. Lo importante es que quede nuestro papelito ahí, ¿sí? Porque se tiene que consumir con la cera. Esto que tiene el nombre de nuestra persona especial, pisado por nosotros, solicitándole a los 7 poderes, a los 7 arcángeles, que transformen nuestra situación, ¿sí? Esto es ideal para cuando están peleados, distanciados. Lo que vamos a usar es agregarle miel. ¿Para qué? Para que se endulce esta situación, para que esta persona haga un cambio de perspectiva con nosotros, porque si estamos haciendo esto es porque hubo algo que nos distanció y lo ideal es volver a poder... Ahí va. A ver. Ahí está. Ahí queda nuestro papelito. Poder solucionarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar anís. ¿Por qué? Porque el anís es fuerte, entonces lo que hace es darle impulso a que nos busque. No importa que se caigan los costaditos, no pasa nada, porque lo importante es que lo estamos trabajando, ¿sí? Vamos a pedir que nos ayuden, que nos colaboren, que nos resuelvan esta situación. Ahí le puse miel y sería. Y lo que vamos a hacer es encender. Una vez que logramos encender nuestra vela, se va a consumir. Una vez que se consume, va a ir a la tierra. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a nuestros seres celestiales que nos guíen, que nos acompañen, que logren transformar esta idea de esta persona, que logren que él nos comprenda, ¿sí? Frente a una situación, a un disgusto, a una diferencia de ideas. Recuerden que esto es para aclarar la mente y poder acercarnos, ¿sí? El de dominio también está explicado, es muy similar, pero con la cabeza, con el cráneo rojo. Esto es para transmutar estas energías y poder llegar a un acuerdo, a un acercamiento y demás. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo muy muy pronto. Regálenme un like y suscríbanse a nuestro canal. Les mando un beso enorme.